envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, y sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna. No se permite la violación de derechos humanos. La autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres. No se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba. Amigas y amigos, aún con los graves problemas externos que hemos enfrentado, como la pandemia y la guerra en Ucrania, que han precipitado la crisis económica en el mundo, en nuestro país, los datos indican que estamos mejorando. Particularmente, nos han ayudado dos buenos factores, dos elementos buenos. La estrategia de apoyo a los de abajo, eso no debemos de omitirlo, y las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Los programas para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares han mejorado la situación económica de la población más pobre del país.